Bueno, estamos acá en una misión súper especial del calabozo del androide, lo que vendría a ser el estreno de Avengers, la era de Ultron, o de los Vengadores, como mejor se conoce acá. En este momento estoy yendo a pasar a buscar a Juan Pablo, el alma mater del programa. Y si bien en este momento estoy conduciendo, el que conduce es él. Así que, bueno, estoy pasando a buscar, porque las estrellas son así, ¿no? Como no me dio para la limusina, lo voy a buscar en mi humilde automóvil. Así que vamos a ver qué pasa. Estuvo... ¿Cómo te llaman? ¿Pudiste dormir algo? Sí, pude dormir porque ya estaba cansado. Bueno, ¿y la emoción? ¿Tenés emoción? ¿Qué te pasa? Sí, mucho. Estuve leyendo... Uno decía... Tengo que hacer la maniobra todo. Eso, los buenos te filman en HD, ¿no? Sí, por supuesto. Es chiquitita, pero es rendidora. Son de las juguetonas. Claro. Bueno, yo le mandé mensaje, le dije arriba. Claro, yo también le mando mensaje, pero no contesto. Escúchame, y... Bueno, ahora vamos a lo de Andrés, entonces. Sí. ¿Y a los chicos cuándo tenemos que pasarlo? Y ahí, ya no sé cuándo, ¿qué hora es? Y ahora ya son exactamente 9:30. Sí, vamos a llegar, llevamos un saco y estarán ahí. ¿Eh? ¿Qué vas a llevar en la mochila? Depende de lo que lleve en la mochila. ¿Ropa? ¿Qué te va a cambiar? Lleva, lo lleva, que pasa es que estamos con Superman. Lleva el cofre. No, llevo un busito y... Bueno, ¿sabes? No se me refríe, don Andrés. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, vale. Master. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pompa? ¿Cómo andas, Torre? Bueno. Todo tranquilo. Vamos a arrancar el estilo rápido y furioso. Exactamente. ¿Y cómo estuvo con la previa? ¿Cómo está el asunto? ¿Está nervioso? ¿Qué le pasa? Un poco nervioso. ¿Qué puede llegar a pasar? Un poco nervioso, aparte de que dormís así muy ansioso. Sí, yo ya me tardé en dormirme, no sé, porque encima me quedé boludeando en el Facebook y todo. Che, pero vamos a llegar a qué hora, Bursa. ¿Cómo no vamos a tener que hacer? Y vamos un ratito ahí, a tomar un fake, algo. ¿Qué día? ¿No hay nada todavía? Yo quiero la versión en Blu-ray, Un kilo 200, una cosa. ¿Te dije no que compré el reproductor de Blu-ray? Está bárbaro, el espectacular, sí, me dijiste. Ah. Espectacular. Ahí, en cómodas cuotas en coso. Sí, porque la Play algunas cosas no te lee. No, este te pone una tapa de empanada y te la lee. Eso está bueno. Ahora por fin empiezo a disfrutar DVD, porque viste que ahí la Play algunos DVD te dicen. No te lo lee. Grabado en PAL. Sí. Bueno, viste, el DVD de Akira al final se lo regalé a mi sobrina porque están todos en palenes y la Play no te los lee. Todos los de Akira, claro. Y ABH no te agarra ninguno la Play. Totalmente. La Play 3. Y esa ja. Y si también más adelante voy a comprar un Samsung para la tele. Así que me va bien a la onda es el Philly, Andrés. Está bueno el Philly. El Philly, y comprátelo en 3D, por más que no tenga 3D. El Philly. Porque como tiene un láser más por el 3D, claro. Te lee todo. Mirá que bien. No, dice que lee todo, aparte por más lo que ponga DBX. Che, ¿cuánto te toma la cámara? ¿Cuánto te dura la batería? La batería es 1 hora y media más o menos. ¿Pero va a alcanzar para el cine y todo? Es un cachito, no voy a filmar la película porque me van a echar. No, pero la película, un no, toquecito no, ahí con los lentes, todo sí. Te revisan ahí en el IMAX. Sí, es como si fuera que vas a entrar al boliche, ¿viste? Hablé por teléfono con mi hermana. Después tengo que firmar la vuelta. Por supuesto, cada vez. ¿Qué le pareció? Claro. Yo sabes que hablé con Patricia, ¿viste? Juan Patricia, mi hermana de allá y tal. Y me dice, ¿vas a conocer el IMAX? Y me dice, no, dice Andrés, qué emoción. Y no sabes lo que es ese cine. Y ya fue. Claro. Ya fue varias veces. ¿Qué drama? ¿Anda a agarrar para cualquiera? No. Y si no, igual yo traje acá para... Traje cualquier cosa para adornar un poquitito. No, no pasa nada. O sea que yo fui a trabajar con el papelito. La corrupción ante todo. Esto no pasaría si los Avengers existieran de verdad. No. Yo estuve escuchando la radio, decían que se viene Civil War. Esto da un paso gigante para Civil War. La que ya está confirmada para Civil War es la Bruja Escarlata. Sí. Sí, la Bruja Escarlata. Ya está confirmado. Pero dice que es un golazo la película. Estuve escuchando un poquito la radio. Estoy viendo algunos pelotudos que dicen, anda cagada, pero yo no compré el diario, o sea que no me había comprado el diario el martes y el la Van Premier. Y creo que fue una maravilla. Espectacular. A mí me mandaron mensaje, viste, porque el otro día me decían, todo el mundo quiere ir a ver la película conmigo. Yo más de una. No, yo te soy sincero, la semana que viene de Frente Mar mando un miércoles así a algún lugar. Yo voy el sábado. Yo iré con Natalia y Lázaro, al Cinemar Caballito. Sí, sí.
enfrente. Conseguí unos muñequitos. Ciruja que tengo que retirar el 17 de mayo. Conseguí a Rufi. Oh. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? ¿No decía así? Sí, ¿cómo decía? Lo presentaban Rufio. A Rufio. Conseguía uno rubiecito y usa una galera, ¿te acordás? Sí. Conseguía. ¿Quién era ese? No sé, era un día. Peter Pan de Peter Pan, de claro, verde, Peter... y después Peter Pan pirata. Claro. Mirá qué loco, yo no sabía. ¿Te gustaban los muñequitos? No, pero esa película sí. Pero me da risa Rufio. Lo presentaban así, ¿no? Rufio. Le decían, ¿no? Era, no sé, la historia, esa película fue tan odiada, pero a mí me encanta, boludo, sí. Esa película. Yo la tengo en Blu-ray, me encanta esa película. De hecho fue un fiasco monetario, claro. Ese, pero está bueno, aparte de Robin Williams. Yo la fui a ver al cine solo en Capital, a ver enfrente del obelisco, que ahora el coso del tango. Y es lo que le pusieron a fui a ver eso. Y... es un chabón, Es un tipo, ¿eh? Sí, transformista la fe. Y a mí me encantó, hasta el flipper me gustaba. Bueno, el flipper es espectacular. Es espectacular. Y el otro día, Andrés, que me puse a jugar en tu casa en el Family, ¿te acordás? Ah, sí, el Family. Yo lo tenía en Family, boludo, era buenísimo. Era muy bueno, yo lo había jugado un montón de veces. Y el flipper era uno de mis favoritos. Ah, el flipper. Ese, me acuerdo la música. El arma mortal para mí era los favoritos. Era los mejores flippers. Pero me acuerdo que le decía así, Rufi, oh, venía en un skate el chabón, con un coso. Un coso medio, sí. Sí, con surfeando, no sé. Bueno, vos sabés que el chabón ese lo sigo en Instagram, yo, al que dice Rufio. ¿Pero vive? Sí, ese está medio gordo. ¿Vivo? Pero el chabón, viste, sí, no. Onda que hizo eso solo ese más nada, nada más. Cosa, pero al chabón va a los eventos, entonces bueno, tiene un éxito porque lo recuerdan como. Como Rufio. Claro, porque eso queda como una eminencia. Claro, el chabón ya quedó con el papel de Rufio. Es un cago de risa el chabón. Y dice, voy a los eventos, sacan fotos rodeadas. Bueno, y el vago este de Loki, ya el chabón se cree Loki. O sea, no, sí, va a el tipo va a los eventos y es Loki, ¿viste? ¿Dónde está su pecado? Pero el chabón sabe que... Claro, pero por ejemplo... El chabón ya sabe que se hizo famoso gracias a qué. Y sí. Bueno, yo también... Antes no lo conocía nadie. ¿Viste esos capítulos que yo conseguí de la estudiola? Aparece Loki y es como la cara del actor, lo dibujaron igual. Claro. Y no, está bárbaro. Y pasa que la ya está muy buena. O sea, lo mismo que por ejemplo Wolverine, o sea, le tiene que dar gracias a Hugh Jackman porque. Sí. Come, o sea, el tipo ya tenía su fama, pero come gracias a eso. Y dice, bueno, supuestamente hace una película más. Y bueno, pero saca Vico que da loca en Argentina. Claro, sí. Igual. Igual para mí es este muchacho, el hermano de River Phoenix, Joaquín Phoenix. Para mí tiene que ser este Wolverine. A ese le falta nada más gimnasio. Con la nueva película, claro, y sí. Wow, viste que medio, parte todo peludo, medio. Estaba medio regordete en la nueva película. Este es Wolverine, va como piña. Estaba regordete como el del Kung Fu. Ese pelotudo estuvo a punto de ser. Tuvo que ser el nuevo Javane. Otra cosa. Este. En la película de Avenger que vamos a ir a ver ahora. Hay que quedarse hasta el final. Sí, parece que hay una sola escena, ¿eh? Hay una sola escena, yo ya la vi. Cometí el error de apretar play. Sí, yo más o menos, ya más o menos. La vi y en 5 minutos lo borraron ese video. Ya lo habían sacado. Pero yo ya lo vi. Oh, no te es muy bueno, es muy gracioso y muy bueno el final. Yo ya lo vi. Ah, pero no voy a decir nada porque ya me van a matar. Como hicieron con los guardianes. No sé. Es una cosa que lo que dice lo que va a venir y es muy gracioso y muy bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa con la gente de Planetary que está madrugando, que ahora en este momento no está acostumbrada a madrugar, no es como nosotros que levantamos temprano. Y yo me venía haciendo un raid de películas Marvel, venía del laburo y empezaba a ver todas. Y no, es un salto de Vengadores, de las anteriores a Vengadores, es un salto pero tremendo. Totalmente. Parece la excursión de los Campanelli, Estamos de las 4 de la mañana acá, loco. Esta gente que no me madruga. Así el país está como está. Porque la gente no madruga, Mirá que está todo en HD, La gente, este país está como está porque la gente no me madruga. ¿Cómo va, che? ¿Tienen emoción? No. Iría a seguir durmiendo una hora más por lo menos. Mínimo. Adrián soñó que no le gustaba la película. Sí, me dijo. No, no. Ya está desilusionado. Se aceptan todo tipo de opiniones, ¿no? Sí.
Pero, viste. Tenía que era aburrida, que la primera hora era aburrida y que encima parecía Spider-Man y era como un. Era todo piñón. Nah, ya se dijo que esa porquería era trucha, ¿lo viste, vos? Es que. La escena de Spider-Man. Que está vendiendo. No, sí, ya dijeron que sí. A mí me la vendieron que era real, por eso estaba diciendo que no. No, ya dijeron que no. Ah, mirá vos. A mí me la vendían que era real. ¿Hay algo frágil acá atrás? Sí, no, tirá la herida. ¿Tira la mochila atrás? Así pongo la mochila. Dale. La campera y... Bueno, el auto es chico, pero el corazón es grande. El corazón es grande. O Mariela es muy grande. Abrir el techo, Mariela. ¿Están cómodos atrás? Sí, perfecto. Bueno. Sí, así no, el que fuiste la noria está en obra. Bueno, decime, ¿qué agarro, cachín? Usted que sé que pese humano. Te conviene camino de cintura. Hasta Richeri, viste, para el mercado central. Sí. Y ahí, bueno, hay que empezar un viaje y ahí hacemos General Paz y acceso norte. Con Juan Pablo lo hicimos el camino. ¿Será rápido? ¿Será veloz? Y es un poquito más rápido. Mirá que yo tengo menos calle que Venecia, o sea, porque tenga auto no significa que. Yo la única forma que sé es. Acá en el cual estamos encaminados para acá. Si volvemos a cambiar de sitio, vamos a dar una vuelta. Yo conocía por Puente la Noria, pero está en obra. Si vos me decís que es un embudo. A ver, espera. Vamos, acá a ver la droguilla está. La verdad que sí, ¿no? Para, no, si volvemos a cambiar de cintura, vamos a retroceder. No, te voy a convenir por Camino Negro, ¿no? Ok. O sea, Mariela me está amenazando de anoche, como. Ah, sí, bueno, ¿quién te va a sacar las entradas? Cualquier cosa que. Sí, ¿ya tenés el aire? Sí, ayer lo instalaron. ¿Anda Funca bien? No, hay que hacerlo en eléctrica. Lo probaron con una larga igual y funciona todo bárbaro. O sea que vos no lo tenés más en el local ahora. Está en el de Mariela. ¿Y ahí pasa para allá? Debería pasar para. Tanto para quilombo, ¿no? Ya veo que está todo el local de Mariela ahora. Si no, ventilador. Claro. Sí. 25 de mayo, ¿cuál era eso? ¿Cuál es la de? Es que esto es jueves. Claro. Es un quilombo de tránsito, todo el mundo va con auto, hubo un choque espectacular ahí, por ahí cerca. Sí, algún tipo en un 145. Hay piquete. Un camión que lo estaba aplastando. Estas cosas no pasarían si los Avengers existieran de verdad, ¿ves? Sí. Los sí. Pasarían más ahí. Guarda el perro. Habría todo, estaría todo destruido. Yo dije, estaba lleno de loco, estaba Mengano. Estaba el loco de los matafuegos. Ese que incendiaba autos, el loco de la motosierra. Después, había ¿cuál era el loco de la motosierra? El hombre gato. La motosierra había uno en la luz. ¿El payaso de Berizzo? ¿Dónde Berizzo era? ¿Dónde era el payaso? De Berizzo. Ah, sí, que lo habíamos mandado a Nati a investigar. La verdad que. Bueno, estaba todo lleno de loco. Y ahora apareció el tipo este de la katana en Córdoba. Bueno, pero ese es Kill Bill. Ese es Bill, en realidad. Ese era el superior, en serio. Mi viejo que estuvo en Córdoba dice que estaban armados los tipos. Allá dice que nos pasaban la noticia todo el tiempo. Pero bueno, ahí tenés otro. Claro. Porque Mengano se retiró. Ah, ¿se retiró? Sí, no, lo se retiró porque le valieron la casa, realmente. Le valieron a él y la señora, dice que se bajaban del auto y los tiros. Y encima estaba de civil, no estaba con el traje, ¿viste? Sí, entonces revela la identidad. No podía hacer nada porque revelaba la identidad. Era como Adam West, digamos, en la película de Batman y Robin, ¿viste? Que claro, tenía que pelear así tonto. Como el hombre elástico, iba con la así. Recalculando. El domingo con Torres fuimos, qué viaje nos pegamos. Habíamos pasado por los cines. Vamos para Planetar y ya fue, suspendemos todo. Sí, veamos. La verdad. ¿Eh? ¿Qué no le tenés fe a la película? Veamos la primera en Disney. Otra vez volvimos al bulevar, Luciano. Estamos caminando en círculo. Y ahora te digo, bueno, ahora estamos en Antártida, vamos a ver la cintura, te digo. Y sí, vamos sí, a ver. Estamos acá, vamos a ver la cintura, Richeri, General Paz. Eso no. Tin. Ah, ahora sí. La ira del camino. Dale, putear, dale, puto. Tirale a besar mi trasero. Cúpilo. Va a doblar. Cúpilo. Ah, así, la torre violenta. Acá va para atrás. Hoy vamos a pasar por donde yo laburaba, mi primer laburo. Ah. ¿No fue McDonald's? No. ¿Qué va a pasar por los griegos? Antes te iba a mostrar dónde laburaba yo. Era un humilde cadete. Che,
Lucho, ¿vos te gusta el whisky? Sí. Me traje una botella, dice. ¡Dame! No, consigo, mirá, tengo un cliente. Traje para Jack, todos. Consigo Jack Daniels. Esto termina mal. Cuando dicen consigo. No, es un mayorista. Ah, vamos a pasar por enfrente ahora. Yo quiero hacer cualquier Jack Daniel Honey, ese que tiene sabor miel, que lo tomás como si fuera agua. Ah, ese. Bueno, a mi hermana le encanta porque tiene gusto a miel, así que miel. Sí, tiene gusto a miel. Tiene gusto a miel. El cliente mayorista vende el Jack Daniel de litro, 549. Si vos vas a trocar, te lo ponen 800. Y bueno, ahora. 750 a 400 unidades. Para Navidad, porque. No, yo tampoco, yo no. Con esta salida, frío. No como 3 días. Me compro un cómic. Pero te compras cuántos de entradas de IMAX. Es verdad eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que vas a los griegos y te lo venden 800. Los griegos. Me compré medio lotecito de Walking Dead. Claro. No, Savoy. La bodega Savoy. No, es carísimo. Encima ya dan que marca. Lo que pasa es que uno quiere calidad, la tenés que poner. Y ahora que estoy empezando a comprar todos los días Manao, que conseguí, ayer me traje tres botellas. Ayer tomé una Manao de pomelo. Ayer tomé una Manao, pero sin gas. Vos no sabés cómo me cayó. Digo, capaz casi ni venía. Ah, buenísimo. Capaz que tomaste placer, la línea esa de Manao. Placer, claro. Dame una placer. Acá venía a comprar algunos cómics. Cuando llegaban dos o tres. ¿Al Quiojito? A la otra cuadra laburaba, en la relojería Antártida. ¿Qué hacía? ¿Era relojero? ¿Como mono? Atendía, me mandaban a Loma a llevar para hacer grabado. Era buen laburo, que... No, tranquilo. Tranquilo. ¿En esta casa de deporte trabajabas vos? No. Acá, mirá, en esta relojería que está acá. ¿Está ahí? Sí. Ahí laburá. ¿A cuánto el Rolex, Juanpi? Qué sé yo, en esa época todavía terminaba la primaria. 733 millones de australes era. En un momento iba montando el perro, uno de ellos. ¿Y el negro la vi? Me miró el bulto. Ah, pero el negro la vi. El negro la vi, no crees, porque el negro es tanguero de eso. No, aparte el negro la vi, se hizo hacer todo acá, le tocó la cara porque la mina, viste. El negro la vi. Es como 50 años más joven, el negro la vi. Estaba en la vidriera cambiando un tubo y quedé arriba de una escalera. Y pasó y me miró así de arriba abajo. Pepitito te habrá mirado. Pepitito no. Lo que pasa es que Pepitito, si vos no tenés 16 años. Claro. ¡Marica! ¡Marica! No, pero es alto Pepitito, ¿no? Es alto, yo pensé que era un peticito. No, es alto Pepitito. Pero es alto. Me sorprendió. Bueno, no le olvidaste, la mano tiene como los anillos del mandarín. Tiene 10 anillos, tiene hijo de puta. Y cumplí años porque tenía ahí su grupito de gente que le estaba cantando el película. Llevaba una vela en el ojete. Che, pero escúchame, ¿pero qué obra van a hacer? ¿No sabés qué obra van a hacer? Sí, el hombre de la mancha. Ordinario. ¿El hombre de la máscara? De la mancha, ¿no? De la mancha. Ah, coso, Quijote. Por eso yo quiero conocer a la Milone. ¿Que va a tener un papel? No. Sí. ¿Ah, sí? La vieja va a ser Quijote y la otra va a ser No, la vieja es Sancho Panza. Es Sancho Panza, ¿y qué va a ser Quijote? Pepito. Ah, yo pensé que él la dirigía. Y él hace Dulcinea. Dulcinea se Dulcinea llama, la mujer, ¿no? Sí. De la mancha, tío. Ay, agarré por acá, qué boludo. Uy, la no, sí, vamos a pasar por el Ariceto. Ah, está bien. Te hice caso entonces. El camino que hicimos hasta... ¿Por qué hay un mar ahí adelante? Sí, allá. Claro. Ah, mi hijo era así, comíamos mejor al primer baño. Ya, estábamos yendo para el otro lado, estábamos yendo para la mano. Es como tonto y retonto, ¿viste? Y dice, qué planas que son las rotallosas. Ya le hizo lo mismo a Tarantino y Tarantino se paró y lo mandó a la concha a su madre. Sí. ¿Viste? Lo dejó. ¿Para qué le preguntó? Y este le empezó a hablar por los de Vengadores, bien, ¿viste? Y después en un momento le empieza a sacar cosas del pasado. Claro, la droga, el alcohol, las mujeres. Entonces, ¿viste? El chabón lo miraba, ¿viste? Buena onda, ¿viste? Y le decía... Y después en un momento dice, ¿dónde querés llegar? ¿Viste? Dice... Sí, ¿viste? No, dice, ¿dónde querés llegar? Entonces agarró, el chabón se paró, y cuando se fue, hizo así. Buena onda. Y el tipo quedó... No, pero... ¡Papo! ¡No, papo! Como ese tipo, ese... Claro. ¿Pero por qué? Y así, no. El otro re buena onda, le está dando la entrevista. Se saca el micrófono, bien. ¿Viste? Se saca el micrófono. No, a lo mejor que real. ¿Viste? Y después mostraron que es el mismo tipo que Tarantino le hizo lo mismo. Sí, a Tarantino le dijo el asunto de la violencia. Claro. Dice, ¿por qué haces tanta violencia? ¿No crees que esa violencia se traslada a la vida real? Decía, dice, no, Tarantino decía, hay violencia de la prehistoria. Dice, no tiene nada que ver.
¿De qué medio es el tipo? Norteamericano, no sé qué programa es. No, no sé, pero después buscalo. ¿Quién dice que después cuando está la alfombra roja siempre les he chiste a los famosos que se enojan? No, este es un tipo medio negro, no sé si es hindú, no sé qué mierda. Sí, el chabón es medio amarillo, viste, medio amarillo. Sí, pelotudo. El otro lo levantó, parece para la mía. Ya es la segunda vez que se levanta uno. Pasa que ahí viste esos tipos de periodistas que te gusta la polémica. ¿Viste esta película cuánto duraba en realidad, Vengadores? 3 horas y algo. Oh, claro. No, igual la cortaron, ¿eh? Dura dos, queda, bueno, queda vos, dos horas y... ¿Vos sabías que la primera Vengadores, las escenas de que está corriendo el Capitán América, la Star Wars y todo eso, eso iba a ir en Vengadores? Se recortó esa parte y se puso en la del el Soldado del Invierno. Porque también se larga. Por mí que no termine nunca, vio. Si está entretenida. Igual ya dicen que es intermedio y listo. Y bueno, como querían hacer este Kill Bill 1 y 2, lo querían hacer toda una sola película de 4 horas. Bueno, y en realidad ponerle Volver al Futuro también, que fue una sola película. Claro, se llamaba Paradoja. Poner Volver al Futuro una sola película no terminaba. No, es la primera y la 2 y la 3 juntas. Ah, eso estaría bueno. Que se llamaba Paradoja, no se llamaba Volver al Futuro. Encima cuando estaban filmando la duca, me lo hicieron hacer al mismo tiempo. Bueno, puesto que más grosso ahí. Bueno, Mad Max. Esa la vamos a encontrar. No, es así, Mad Max. Encima... Ant-Man. Sí, Ant-Man. No falta nada para... Julio. Terminator también, yo quiero que me van a ir a verla. Y también lo que el asunto es de Star Wars, ojalá se estrene este año, porque están... No, ya dicen que no. Hay una petición. Sí, yo firmé, pero somos 1700, no hacemos nada con eso, ¿eh? Estamos yendo bien, Andrés, ¿no es cierto? Sí, mira. Andrés, Sí. Después del cine hacemos una guerra, Adrián. Y volvemos. Vamos a guerrir. A las 11 vamos a llegar a San Francisco. Y más o menos te había dicho a las 11 y media, 12. ¿Dónde fueron el sábado? ¿Viaje? ¿Viaje? Sí. Sí. A la casa de Daniela. Ah. La casa de La Plata. ¿Vamos a hacer un telepeaje? Bueno, parece que está todo despejado, ¿eh? Mira ahí, el cielo. Por acá mejor si vamos. El cielo está despejado. El cielo está despejado, Marina. Pero íbamos en auto volador. Hay heavy traffic, ¿eh? Hay heavy traffic, dice. Y pasa que están todos escuchando Metallica y sí, por eso es heavy traffic. ¿Sí se está mirando? ¿Qué, te tenés que crear una cuenta? Sí, la tuve que hacer a la cuenta. ¿Qué es lo que te pide la cuenta? ¿Dónde estamos? Acá, 1, 2, 3 autitos. ¿Qué? ¿Cuando avanzas va cambiando? Como un GPS. Lo que es la tecnología, ¿vio? Es como un GPS, pero todavía. ¿Cuál es el auto nuestro? La flechita. Acá nos vamos a cruzar con alguien que también nos pasó. El Lucho Móvil. ¿Te dice los usuarios? A ver, mirá, ahí vamos. Peaje. Ah, mirá. Hola, yo estoy yendo por ahí. Mirá. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Es el Batimóvil, boludo! Mirá. Es como la aplicación que se lo parió. Poné cine, Avenger. Son Avenger, nada más. ¿Ves ahí salimos? No, Marina sale. Lo que dé. Yo no siempre prendo la cara de eso. ¿Sabes qué pasa? ¿Vos viste Arnold? Cada vez que veo una cámara de foto, pongo cara, boludo. Pero es de chico, boludo. Hay un polis, no sabes nada. ¡Salí, Andrés! No, me va a sacar el auto, me va a... Acá, la próxima salida... Poné la cámara acá. Ahí. La próxima salida, venía a querer llamar. ¿Acá? Agarrá por ahí, a la derecha. No le avisé, 40. Ahora tiene que ser, ¿no? No, está bien. Ah. Ahí está.
¿Acá, Andrés? ¿Acá? Por acá, sí. De Lepiane dice acá, ¿eh? Y ahora, es acceso norte, sí, a la izquierda. Acceso norte, dice. Bien ahí, bien ahí. Grande torre, ¿eh? Es el grande torre. Antes no sé. No hay torres, es Torrent. Torrent. Le queda mejor. Conoce los 100 barrios porteños acá, el señor Torres. Se inyecta el coso. Ya lo agarro. Ahora sigue por donde va el colectivo ese. ¿Lo sigo al colectivo? Exacto. ¡Siga ese auto! Hay una rama tirada. Ahora acá. ¿A dónde? Acá. No sé. Ya lo habrán levantado. Ahí está la ruta. Ahí está la rama, bien. No, y ahora sigo derecho, ¿no? Ahora seguí por el final, ¿no? Alguien la corrió. Acá vamos a pasar Tecnópolis. Vamos a Tecnópolis. Yo me acuerdo de este, este giro bien porque mi viejo se perdió. Este año, Adrián, tenemos que ir a Comicópolis, ¿eh? Y voy a tratar. Ahí tenés que poner, ¿sabés qué tenés que hacer, Adrián? Te llevas una mantita, te llevas un par de cómics, un par de muñecos y lo haces ahí en... Sí, en la puerta. Claro, ningún pagar el costo. Si decían que no podían vender y estaban vendiendo. ¿Qué no podías vender? ¿Te acordás que vos dijiste que figuras decían que no? Ah, sí. Y después el Polyventure. Estaban todos vendiendo. Parece que hay mucho tráfico, ¿eh? Ahora. ¿Sí? No, pero acá siempre se hace todo un chicle. Acá se hace todo seco. Acá tira buena noticia, María. Rojo, rojo, rojo. ¿Qué te dice? Sí, me dice tráfico, tráfico, tráfico. Sí. Hay muchos fotitos. Dice puto, 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 puto. Sí, 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 no, ¿falta? No, no tengo problema acá. Aprieto el botón y hacemos chau. Yo tengo hambre, boludo. No hay nadie viniendo acá. ¿Ustedes desayunaron? Sí, sí. Pero yo un café me clavaría. Yo me tomo. Cuando lleguemos ya van a ser las 11, 12 de la mediodía. Nos comemos algo, papá. Yo me voy a pedir una parrillada para Juan. Yo voy a dar para vosotros. Che, qué buena parrilla la van a traer, loco, ¿eh? ¿De cuándo voy a la parrilla de Bursaco? Tenemos que. ¿Sabes cómo comer como loco? Y los precios son precios, cuidado. A la vuelta, pero ¿a qué hora volveremos? Estamos a la vuelta en la parrilla. ¿Vamos a la parrilla a la vuelta? No hay problema, ¿eh? Está mi amigo Miguelito. Dale. Mi amigo Miguelito el parrillero. Claro, a ver si está. Gentino. Gentino, vamos a la parrilla. Pero estamos en la parrilla de los famosos. Sale la boca. Sí, Tino. Lo único que tenía bueno ese programa lo sacaron. Sí, era eso. Pero lo único bueno. Yo, ojo, cuando arrancó TBR, yo lo miraba porque a mí me encantaba. Estaba bueno, pero después se hizo una unidad básica. Con la boludez esa del Chetino y la boludez de Gianola y yo no le tenemos miedo. Y hacía así. Decía, vengan, porque con yo. Los papeles, acá lo va a estar esperando Morgado. Esa boludez a mí me encantaba, yo era fanático. Pero después, ahora es una unidad básica. Es una boludez. Lo que vendría a ser el paso de hombre ahora, ¿no? ¿Viste que los Simpsons cuando Skinner no podía salir con el micro decía no, puedes cruzar y no, che? Sí, mal conductor. Todo en retro, todo. Pero decía así, de puta lo volvían loco, decía no. Skinner tiene que ser, claro. Tiene que ser más agresivo, porque algún arma bondadosa no va a pasar. Pero Rafa, que en esos capítulos no era idiota, no, era vivísimo. Y decantaba, decía no, no puedes cruzar y no llegaremos. Viva el conductor. Otro nomás. La cabecita. Pon el de la Sodia Bohemia, así hacemos el coso. No lo tengo. La verdad que el tipo que viene todos los días a hacer este viaje... No, sin radio te pegas un llegás a tu casa y lo primero que haces es fajar a tu mujer y a los hijos. Nadie te tiene que quitar. La tarde. No, el papá trabajaba en Munro antes. Fua, ¿y todos los días? ¿Y qué hacía? ¿Llegaba y decía, Mariel, el cinto? No, se iba 2 horas antes. A las 3 de la mañana, tío. ¿A qué hora entraba a laburar? A las 8. ¿Qué hacía tu viejo? Logística en Bayer. ¿Y qué? ¿Se iba...? ¿Y a qué hora...? Trabajaba en la... ¿Y a qué hora pegaba la vuelta? Creo que a las 4. ¿Y llegaba a tu casa como a las 7? ¿No? Claro, porque a las 4 no es la pico. ¿Qué dice? ¿A las 4 o a las 9? ¿Este es Kiru Wayne? Este me acuerdo porque este lo ponían en la propaganda del increíble Hall en ATC. Claro. Este es otro que todavía sigue siendo pendejo, ¿no? Siempre está igual, ojo, siempre siguen haciendo lo mismo. Son los Ramones del funk. Porque vos escuchás un disco, escuchaste todos, ¿eh? Menos los primeros que eran medio trash.
Este en un momento no lo seguían mucho los pendejos skater, esto. Sí, lo siguen enseñando. Este salió en la película Punto Límite. Sí, señor, dice, amigo, eso sería una pérdida de tiempo. ¿Quién le pega a Patrick Swayze? No, le pega a Johnny Utah. Tenía todo pelado acá y con unas colitas, unas trenzas. Ah, y le pega dice, al otro. Dice, bueno, che, no, no sé, podemos ir a andar juntos, qué sé yo. Amigo, eso sería una pérdida de tiempo, decía. Y después se pega un tiro en el pie, creo. Este, creo que era este. No me acuerdo, pero me acuerdo que sí. Esa es la película. Bueno, ahora van a hacer la remake. Es una cagada eso, ¿no? Está buenísima la del boludo este. La de Catherine Bigelow. ¿La viniste la moto de Canela? No, está bien. Creo que esa venía con figura. No, se venden por separado. Ah, típico. Claro, pasa que el muñeco de Canela se conseguí. No tiene enfrente. Yo tengo la moto. Únanse, loco, hagan tinap. Che, ¿y mañana qué sale? Creo que sale Maldad Eterna, la guerra sí, de Arkan. Que el otro le está viendo en el... Asalto Arkan, Maldad Claro, Eterna. Y están puteando, pues, ¿por qué no sacan el 2 del otro? Sí. Y están haciendo... como decía un chavo que dijo, estuvo bien, porque qué no va a ser como Omnipress, que Omnipress deja pasar un tiempo y te saca... Todo el toco. Compilado, con Spider-Man hizo así. Claro, es lo mejor, porque bien. Para ahí buscar números sueltos, la verdad que bastante dolor de huevo. Dolor de huevo. El autista ese que pasaba con la esfera y fumaba todo y todo. Oh, carteles nuevos. Sí, señor cartel. Sí, señor cartel. El del circo. No aprenderé cosas y a nadie me estaba haciendo. Homero. Pero los jefes que hasta los lomos de burro también. No tengo hambre. Como diría la canción de los dos que está computadora. Ah, verdad. Derecho. Sigo por acá, ¿no? Derecho. Sí. Y dicho. Allá en la rotonda, la primera a la derecha también. Pero qué complicado, loco. No, por eso yo lo había visto de aquel lado, pero para cruzar, olvidate, si me preguntas. Acá vamos a ir así, En la rotonda la primera la íbamos a ir al show center, nada que ver. Yo he perdido, la Lucila, ¿dónde quiere? La rotondita. La Lucila del Mar. Sí, esa. Ahí. El barrio de la Lucila. Sí. Ahí. ¿Qué, la acá. Aplicación tiene voz? No, porque este es un... GPS. ¿Sigo por acá? Derecho, sí, acá. Sí, sí, sí. No, por acá. Esa es la aplicación que bajaste recién. ¡Ahí está! Sí. ¡Ahí está, boludo, mirá! ¡Sacá, filmá! ¡Oh! Yes. Pero acá derecho. Niñicho. Llegamos. Ahí lo veo a Rúfalo, mirá. Mirá. Oh, se está peinando ya. ¿Ya se prepararon? Es como el gallego que decía, dice, para entrar gratis al cine decía, sí. Acá anda el de la para Pi, está para Pi, sí, dígale que está el hermano. Ahí está, mirá, firmá el cartel que se ve. Tomá. Con esa camarógrafa. Allá en... Acá tenés un zoom, acá. Ah. Vino este cine, no. Bueno, este que está acá lo mueves para adelante y para atrás y tenés el zoom. Allá adelante en la rotondita tenés que doblar. Sí. Perfecto, sí, igual ya está una vez, lo estaciono acá, no importa. Calapachá, que se acalabró, ¿no? Acá estamos llegando ya. No lo puedo ver. Estos son los... Ahí está, mirá. Mirá. Esto es para los grasas que van al Hoyt, sin embargo, nosotros venimos ahí. ¡Ey, loco, vamos al coito de Temperley! ¡Mira! Ahora, la gente pobre. Ahora, después de otra semana, de vuelta vuelvo a pisar a droguete. Claro, cines de la Valle. Ese 934 es de Harry Potter, ¿no? Harry Potter, ¿ah? ¿A dónde? Allá en el auto pegado. Ah, mira, todo esto van a ver Vengadores. El boleto, me parece. Sí, la estación. Ahí está, mirá, fuah, súper. 934. Yo lo que más es que tengo hambre. Sí, vamos. Quiero ya comer. Bueno, 11 y 20. 11 y 20. No, tenemos un tiempo para recorrer. Sacar fotos. No se puede entrar, no se puede entrar. ¿Y dónde dejas? Mirá, ahí está la IMAX. Vuelta manzana hasta que encuentro nada. Mariela IMAX. Ahí está el estacionamiento, a ver. Tiki. Muy bien. ¿Será gratis? Sí, vamos a ver, si no. Sí, parking para clientes. Hoy tiramos la casa por la ventana. Hoy vamos a comer allá. A comer rana. Filmame acá los amigos. North Center. Ahí están, estamos llegando. Buenas. Buenas. Aquí. Ay, no. Adiós. Mira. Imagínate. Son zombies en piernas con la de los años. Mar Ruffalo. Scarlett Johansson. Jenny Merrana.
se acabe de ser muy colgado. Lo que es la tecnología, ¿vio? Es Skynet esto, ¿no? Esto lo teníamos que haber filmado. Skynet. Estoy todo, esta película la pueden comprar en Planetary, en DVD y Blu-ray. Descarga también. Descarga. Descarga la app. Después van a salir las figuras de acción. Mirá, ahí está la ficha de ellos. Mirá. Es la única pantalla gigante. Así me gusta. Me toco. Acordate de filmar donde estamos. Sí, no, es decir, tal cual, eso es lo que te iba a decir. Acá, listo, mirá. Lo que es Tommy. Tará, tatara, tará, tará, tatara. Apaga. Tenés que filmar donde estaba el auto, si no lo encontrábamos. Ahí está, ¿dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Yo iría por pastas. Vamos a buscar las entradas primero. Vamos a buscar las entradas. Bien ahí, vamos a buscar las entradas. ¿Ves lo que es esa foto allá? ¿Quién dice esto? ¿Quién es esa foto? ¿Quién es el póster? Dice IMAX para acá, bien. ¡Chachan, chachan! Imprimiendo entradas. Uno ya la ve. Una sola. Ah, bien. Ya hay tres que la ven. Ya cuatro. Una más sería un golazo. Listo. Lo viene Cose, hace. Claro. Ahí se enhebra la película. Y ahí le da de acá. Dale play. Se proyecta allá en la casa. ¿Cómo hice? La escena de Capitán América cuando viajan al ascensor y se recontracagan a trompada. ¿Entramos todos? Por supuesto, sí. Ahora imagínate que el ascensor se queda. Acá no podemos ver la película. Se empieza a llenar de agua. Vamos al menos 3. ¿Qué hora en el menos 3? El infierno será. Sufre. No. Mira si es como juego de miedo. Ta ta tan ta ta. Uy. Ting ting ting. Ting ting ting. Ting ting ting. Ting ting ting. Ching, ching, ching. Esta chica está siguiendo, ¿viste? La de seguridad. Sí, nos está siguiendo. No tenemos pinta. Mira el bote. Televisión Miami. Sí, mira. ¿Cómo? No, eso es igual. Faltan 5 minutos contigo. Faltan 5 minutos. ¿Estás filmando? Sí. Ya estamos. 5 minutos para ver. Avenger 2. Nos vemos dentro de 2 horas y media. I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
isn't why we fight, so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are. With nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! You had to ask. Whosoever be he worthy, you shall have of the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent. Pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, no, that's not a question I need answered. The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. How could you be worthy? You're all puppets, tangled in strings. Strings. Nothing lasts forever. Y señores, la mierda, ¿no? ¿Qué te pareció, rival? No, no me gustó. Yo quiero ver Juanito los cronosaurios. Che, esta no era la de Mingo de Aníbal, ¿no? Impresionante, muchacho. Impresionante. Qué visión gana vida como cortocircuito. Input. Sí, claro. Impresionante. No sé ustedes. Bárbaro. Hermoso. Una belleza de película. Para esto parado. Sí. Da para verla. No sé si el sábado me da una vueltita. Ahora empieza de vuelta. Una hora. El sábado de vuelta. Esta también, pero mirá. Sí, otra vez más. ¿Y, señor? ¿Usted qué dice? Espectacular. La verdad, impresionante. Le dejo gustó más que la primera. Sí, obvio. Sí. Aparte, muchísimos personajes nuevos, realmente sin spoilear, pero una belleza. Ya están en la fase, no sé qué fase es. Y la verdad, les soy sincero, nosotros que siempre llegamos tarde a todo, IMAX, 11 puntos, loco.
Lo mejor en 3D lejos. La calidad que viene en mi vida hasta ahora es esta película. Y aparte el sonido. Una maravilla. Maravilla, ¿verdad? 10 puntos. Bueno, ¿la película gustó? 10 puntos. 10 puntos, ¿usted, señor? Genial. ¿Usted, señor? Una grositud. ¿Usted, señora? Muy buena. Listo. Una belleza total. Saludos y nos vemos muy pronto.